Alecito? ¿Cómo está? Ale, ¿ya aprendió? Thank you.
Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Por los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico, unidos a la obra vocacional, presentamos también nuestras intenciones por Luz Dari Díaz, Oliverio Chacón, María Esneda Marulanda, María Graciela Marulanda, Rosadelia Marulanda, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, Luis Felipe Marín Torres, Sandra Milena Martínez Velázquez, difunto de la familia Vergel Torrado, difunto de la familia Torrado Montagud, Natalie Martínez, José Dagoberto Gómez, Arnaldo Jesús Duque, Josefina Giraldo, Ascensión Tafur, difunto de la familia Gómez Cuellar, Leonor Isabel Holguín, difunto de la familia Carvajal, Fabián Londoño, Francisco Javier Buitrago. También en acción de gracias al Padre Celestial de María Alicia Gómez Giraldo. En acción de gracias a San José de Ángela María Restrepo. En acción de gracias en el cumpleaños de María del Carmen Toro. Oramos por la vida y salud de Omar Eduardo Hernández López, Desiderio Martínez Teresa Tafur, de Samuelito Jiménez Velázquez, Álvaro Cuesta, del niño Jacobo Giraldo Londoño, de Blanca Guillermina Pesantés, de Rafael Henao, por la necesidad y salud de Amalia Andrea Vergel Torrado, de Isabel Cristina Londoño, de la familia Gómez Giraldo, las intenciones de Ricardo Velázquez, Andrés Felipe Velázquez, Juan Manuel Cuesta. También por el trabajo y conversión de la familia Santa María Molina, por la salud de María José Largo Gallego, Analida Urrego. Con estas intenciones participemos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar nuestra celebración, reconozcamos humildemente que somos pecadores e invoquemos la misericordia de Dios.
Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. La voz del Señor resuena poderosa y majestuosa, la voz del Señor. Lectura de la palabra de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que les conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en su hombre interior, y Cristo habite por la fe en sus corazones, que el amor sea su raíz y su cimiento, de modo que así, de todos los santos, logren abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Así llegarán a su plenitud, según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos. Con ese poder que actúa entre nosotros, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos. Amén. Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Aleluya.
aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Hoy, Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra. ¿Cuánto deseo que ya esté ardiendo? Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos, 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pues a doblar rodilla. Eso es lo que Pablo comenta de lo que él está haciendo. Dice: doblo las rodillas ante el Padre. Doblar rodillas es rendirse a los pies de Dios. Doblar rodilla es ponerse en las manos de Dios, es confiarse a Él. Y Pablo comienza diciéndole eso a la comunidad: mire, yo estoy doblando rodillas por ustedes, por ustedes. Es decir, estoy orando por ustedes. Y nosotros, pues lo hacemos todos los días, especialmente los jueves. Venir a doblar rodilla ante el Padre Celestial. Y entonces, ¿qué está pidiendo Pablo en esa oración, en ese doblar rodilla? Dice que ustedes, la comunidad, sean robustecidos en su hombre interior. Sean robustecidos, es decir, como que crezcan, como que aumenten, como que se engorden espiritualmente. Que crezcan en esa vida interior, en esa vida espiritual. En la vida física vale ser flaco. En la vida física, por salud. Pero en la vida espiritual no vale ser flacos. En lo espiritual, en lo interior hay que ser robustos, bien robustos. Y eso está pidiendo Pablo por esa comunidad. ¿Qué más pide Pablo? Que Cristo habite en sus corazones. Que Cristo viva en el corazón de cada uno. Que habite en la vida de cada uno para encontrar la plenitud. Digamos que fundamentalmente para eso está doblando rodilla Pablo. Nosotros tenemos que doblar rodilla hoy. Doblar mucho rodilla por nosotros, por la iglesia,
por la humanidad, por Colombia. Y ojalá doblar rodilla pidiendo, inclusive nos podemos sumar a esas dos peticiones, que seamos robustecidos en la vida interior, en el hombre interior. Es decir, que Cristo habite en nuestros corazones. Hay que seguir doblando rodilla. Y luego Jesús en el Evangelio usa dos expresiones. He venido a prender fuego en el mundo. Y ojalá estuviera ya ardiendo. Eso suena, suena fuerte. Vine a prenderle fuego al mundo. Y ojalá que el mundo estuviera ya ardiendo. Primera expresión. Segunda expresión. ¿Ustedes piensan que he venido a traer paz? No, vine a traer división. Claro, esas dos expresiones hay que entenderlas en todo el conjunto del Evangelio y no sacarlas, porque van a sonar extrañas y se van a interpretar erróneamente. Hablemos de la primera expresión, fuego. El fuego. ¿Qué representa el fuego? He venido a prender fuego. El fuego, varias cosas. Uno, refleja luz. El fuego es luz. ¿Con qué iluminaban en la antigüedad? No eran con bombillos, eran con fuego. Antes de que existieran las velas. Entonces los palitos, ¿con qué iluminaban? Con fuego. Entonces el fuego refleja luz. Y la luz disipa la oscuridad, acaba con la oscuridad. El fuego también es calor, da calor. De ahí viene la palabra hogar. La gente, la familia se reunía en torno a la hoguera, al hogar, para que le de, para recibir calor. Y el otro uso del fuego, el fuego purifica. Y entonces se pone al fuego algo para purificar. Pero también el fuego moldea. Moldea. Entonces se mete el oro, el fuego, muchas cosas se meten al fuego para darle forma. Jesús dice, hola, vine a traer fuego. Entonces, en todos esos sentidos que hemos dicho, si el fuego es purifica, ¿vino a qué? A purificar este mundo. A eliminar los bichos, a eliminar las bacterias que hay en el corazón y en la conciencia de la humanidad, a eliminar, a acabar, porque el fuego es purificación. Vino, el fuego es luz, entonces vino a iluminar. El fuego da calor, vino a darnos ese calor espiritual. Entonces tiene todo ese sentido y ojalá el mundo estuviera ya ardiendo. También, hay que decirlo, el fuego es una expresión, un signo del Espíritu Santo. Y uno siempre dice, no, el fuego del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, ojalá el mundo estuviera ya ardiendo, iluminado por la luz de Cristo, purificado por el fuego de Cristo, moldeado, moldeado por la palabra de Cristo. Y la otra expresión,
piensan que he venido a traer paz, ¿no? División. Es que el seguimiento de Cristo implica contradicción. Jesús mismo es signo de contradicción. Y entonces eso nos lleva a los seguidores de Cristo a caminar contracorriente en el mundo. El mundo va por un lado, por una ruta, y el seguidor de Cristo debe ir por otra ruta, contracorriente. El mundo va para allá y el seguidor de Cristo viene para acá, contracorriente. Y ese ir contracorriente conlleva muchas veces esa división, es decir, tener que separar. ¿Qué es dividir? Tiene unos sentidos negativos en otros contextos, pero en este, ¿qué es dividir? Separar. Dividir es separar. Y entonces los seguidores de Cristo se tienen que separar. Se tienen que separar de ideas que no son buenas. Se tienen que separar de conducta, de comportamientos, de personas, de situaciones que no son correctas. Se tienen que separar. Y entonces hay que dividir, separar. No podemos mezclar. Si queremos vivir el cristianismo, no podemos caer como en una mezcla. Hoy se maneja una mezcla. Y entonces todo anda mezclado. Y uno no sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Quién sigue la enseñanza de Cristo y quién sigue la enseñanza del mundo? Hay una mezcla y se cae inclusive en una especie de sincretismo. Sincretismo, eso es una mezcla. Pero si usted quiere seguir a Cristo, usted tiene que separar. Entonces hay división. Hay división. Porque usted no puede quedar mezclado. No puede quedar mezclado. Usted tiene que estar separado. O como dije ahora, va contracorriente. El mundo enseña una cosa, pero usted como cristiano no vive lo que el mundo enseña, no vive lo que el mundo predica. Usted vive lo que Jesús predica. ¿Y eso qué ocasiona? En el entorno familiar muchas veces. Claro, claro, porque el marido le dice, marido ateo, doctor, oiga, ¿usted va para la iglesia? Si yo voy para la iglesia, voy a doblar rodilla. Y el marido dice, no, para allá no va. Ahí usted tiene que decir, bueno, ¿le hago caso al marido o voy contra? Me voy a doblar rodilla. Y entonces en el entorno familiar muchas veces hay eso. O en el entorno de las amistades o de los vecinos. Si usted quiere vivir su fe como debe ser, si quiere vivir la palabra de Dios como debe ser, y no caer en esa mezcla de creencias, porque insisto, ese es un extremo en el que estamos cayendo hoy, y hay muchos sectores católicos que es una mezcla de creencias, es católico pero tiene por allá, tiene una mezcla de costumbres, usted es católico pero tiene costumbres también de allá. Usted es católico, pero tiene ideas de allá, etcétera. No, 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 no. Hay que dividir, separar, separar. Entonces, en este sentido, dice Jesús, yo he venido a traer división, porque a la larga, los que se van con Él, los que lo siguen a Él, los que tienen a Jesús en su corazón,
van por un lado, y los que no tienen a Jesús van por otro lado. Y eso pues nos lleva a tener esa identidad clara de cristianos. Bueno, sigamos entonces doblando rodilla, que así sea. Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio del amén. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estábamos celebrando, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor. Tierra están llenos de ti, hosana, 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 los ángeles cantan, hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, Ludari Díaz, Oliverio Chacón, María Eneda Marulanda, María Graciela Marulanda, Rosadelia Marulanda, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, Luis Felipe Marín Torres, Sandra Milena Martínez Velázquez, difuntos de la familia Vergel Torrado, de la familia Torrado Montagud, Natalie Martínez, José Dagoberto Gómez, Arnaldo Jesús Duque, Josefina Giraldo, Ascensión Tafur, difuntos de la familia Gómez Cuellar, Leonor Isabel Holguín, difuntos de la familia Carvajal, Fabián Londoño, Francisco Javier Vitrago, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe la acción de gracias de María Alicia, de Ángela María. También bendice a tu hija, María del Carmen Toro, en su cumpleaños. También oramos por la vida y salud de Óscar Eduardo Hernández, Desiderio Martínez, Teresa Tafur, Samuelito Jiménez, Álvaro Cuesta, Jacobo Giraldo, Blanca Guillermina Pesantes, Rafael Henao, María José Largo, Analida Urrego, por las necesidades e intenciones de Amalia Andrea Vergel, Isabel Cristina Londoño, familia Gómez Giraldo, Ricardo Velázquez, Andrés Felipe Velázquez, Juan Manuel Cuesta, familia Santa María Molina, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, recemos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Ese es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme y en la hora de mi muerte llámame y mándame.
mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme y en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme y en la hora de mi muerte llámame, mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Vamos ahora entonces a doblar un poquito rodilla ante Jesús, Eucaristía, ante el Santísimo Sacramento. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios.
fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Señor Jesús, reconocemos que estás aquí, expuesto y presente, vivo y verdadero, real, en esta custodia. Y por eso doblamos rodilla ante tu presencia. Por eso, Señor, doblamos nuestras rodillas y abrimos nuestros labios para alabarte, para glorificarte, para adorarte, Señor. Nos postramos, Señor, y nos rendimos ante ti, porque eres el Señor de nuestra vida. Y hoy, Señor, doblamos rodilla ante ti para suplicarte que tu palabra, que tu presencia habite en nuestros corazones. Te suplicamos que habites en tu iglesia. Te rogamos que habites en nuestra parroquia. Te pedimos que habites en nuestros grupos o comunidades. Te pedimos que habites en los hogares, en las familias. Te pedimos que habites en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor Jesús, doblamos su rodilla para que enciendas en nosotros el fuego que nos purifique, para que enciendas en nosotros el fuego que nos moldee, para que enciendas en nosotros el fuego que nos ilumine, para que enciendas en nosotros el fuego que nos dé ese calor y esa fuerza espiritual. Señor Jesús, doblamos su rodilla ante ti para que nos des la gracia de que, aunque estemos en el mundo y vivamos en el mundo,
no terminemos mezclados con las cosas del mundo. Danos la gracia de ser valientes y de ir muchas veces contra la corriente de este mundo. Danos la gracia de separarnos, no de ti, de separarnos, no de tu iglesia, de separarnos, no de los sacramentos, de separarnos, no del evangelio y de la enseñanza y del magisterio, de separarnos, no de las bendiciones y de lo bueno. Danos la gracia de separarnos del pecado o de todo aquello que nos induzca a él. Danos la gracia de separarnos del mundo de la oscuridad. Danos la gracia de separarnos del mundo contaminado por el mal. Danos la gracia de separarnos de las ideas que son nocivas a nuestra fe. Danos la gracia de separarnos de las falsas espiritualidades. Danos la gracia de separarnos de las mentiras y de los engaños. Danos la gracia de separarnos de los que siembran el odio y el rencor. Y aunque tengamos que ir contra la corriente, que tengamos la fuerza y la valentía de ir contra corriente. Porque no seguimos la corriente del mundo. No seguimos la corriente de muchos de los que nos rodean. Queremos seguir, Señor, tu corriente, la corriente de la verdadera fe, la corriente de la verdadera religión. Queremos, Señor, seguir la corriente que nos conduce a manantiales de vida y no de muerte. Doblamos rodillas, Señor, ante ti. Para dejarnos llevar por ti, por tu corriente, Señor. Aunque tengamos que ir contra vía o contra corriente del mundo. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús es Señor, vive Jesús es Señor, vive Jesús es Señor. Jesús es Señor. Él vive, Él vive, Él vive. Señor, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús. El Señor. Pueden ir en paz. Veneremos a la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.